Sisplau, ¿puede ayudarnos algú? Ningú nos puede ayudar. Ningú nos puede ayudar. Ningú es entén. No es entén, ¿eh? ¿Pitat? ¿Eh? ¿Por qué? Porque todos sus fills de... Está grabando. Hola. Hola. Bueno, vamos a contar los acontecimientos hasta el día de hoy. Bueno, empezamos el día 31. El 31 que fuimos para Madrid. ¿Oh? Andamos a hacer... Podemos ver a unos indonesios silvestres lavando la ropa en... Y por esto Iván me ha dicho que pare. Bueno, así es, déjate de estudiar. A ver. ¡Qué majos que son! ¡Mira! ¡La gente extraña! ¡Oh! Empezamos el 31 que fuimos para Madrid. Y nos pasamos el día entero en el aeropuerto. Y salimos el día 1 a las 7 y media de la mañana. Y cogimos el vuelo hacia Pekín. Y en Pekín descubrimos, bueno, en el vuelo descubrimos que el avión ese era más cheto, tenía, era un avión que tenía pantalla, con tenía, pantalla, juegos, música, tenía un par de sisas así. ¿Esos son cabras? Hay dos cabras ahí. Bueno, pues el avión tenía una pantalla por asiento que estaba bastante bien, sí. Era bastante grande. ¿Salvo por el olor? Tenía hasta era relativamente... Sí. Para lo que podía haber sido relativamente. El problema del avión fue un poco la peste. Y luego olía un poco fuerte. El que más olía eres tú, cabrón. Eres un cerdo y no te lava, que olía mal. Mira, un inciso. Mira, cabras. ¿Dónde están? Uy, los he perdido. Ahí, tío. Dios. Qué buena puta. A ver, entonces llegamos a Pekín y ahí nos pasamos. ¿Cuánto tiempo estuvimos en Pekín? 15 horas. 15 horas. Bueno, estábamos empezando a ponernos de tonalidad amarilla. Dios, nadie te habla, nadie te contesta. No pero... tiene ni puta idea de inglés. No, sí que saben inglés, pero no te quieren contestar. No, algunos saben inglés. Pues. Sí, no, algunos sí que hay majo. En Pekín nos costó bastante encontrar lo que iba a ser la terminal que teníamos que coger, que teníamos que hacer el vuelo, porque era nadie nos ayudaba, no había ni Dios al principio. No entendía nadie nada, no es que... No sé. Había un par de pros. Sí, de cientos de millones, dos fueron unos pros. Que lo contestaron. Bueno, entonces cogimos el vuelo a Pekín, llegamos a Xiamen. Saludos a tu puta madre. Llegamos a Xiamen el día 2 también. Y allí hicimos una escala pequeña, una parada, y volvimos a coger un vuelo hasta aquí, hasta Yakarta. Y eso, anoche a las 4, no, a las 4, no, a las 3 o así, nos pusimos a buscar un hotel y encontramos uno que al principio le dijimos que no y nos fuimos y luego volvimos porque estábamos en la mierda. Tuvimos que aceptar la derrota, el tío tenía mucho más avance regateando que nosotros. Sí, pero bueno, hicimos un primer buen regate. Sí, el primer contacto con el regate con un taxista, y a que conseguimos dejar el precio en la mitad y yo creo que le pagamos como cuatro veces lo que teníamos que haberle pagado. Pero un buen inicio, al final cabeza salimos a la mierda. Sí, salimos a la basura. Y eso, ahora estamos en dirección al aeropuerto. Es la primera noche que dormimos como Dios manda. La primera que dormimos en la cama. Hace tres días saboreando los mármoles del mundo, ¿eh? Más de 15 minutos seguidos sin dar una vuelta en partir del lomo. Dos noches durmiendo en el suelo de los aeropuertos. Y sin tener la sensación de que vas a morir porque la puta ala del avión se va a ir a tomar por... Dios, es que es difícil dormir en los aviones, ¿eh? Sí, el cuello, los asientos están hechos para que no te duermas, para que termines con tortícolis. Bueno. No. En el último avión estaba Kuron OK y el de Gantz. Y el pro de Indonesia. Había un tío que se las conocía todas. Un indonesio. Y cuando pasó una tía, cuando venía de frente la miró entera, ella dándose cuenta, cuando se fue hacia atrás la miró de arriba abajo también. Y cuando terminó, se pone así agachado, me viene y me hace...
Era un tío con rico, sombrerito de paja y una chancla. Y parecía que no llevaba ni mochila ni nada. Iba, era la típica definición de vietnamita, ¿eh? Sí. Es como, me voy a plantarme rozada a Indonesia. Voy a coger un avión. Sí, ¿eh? Y estaba súper estaba súper salido. Cada vez que pasaba una zapata se ponía a comentarlo y a pegarle de paso con la vista. Sí, ¿eh? Y se acaba la lengua y se relamía en plan. Bueno. Y eso. Bueno, vamos a la pedazo de carretera que está. Ah, sí. Y lo que nos queda. Un camino así, es todo verde, es imposible pasar por un secarral. Los precios están bastante bien, incluso estando al lado del aeropuerto. No sé qué es, ya carísimo. Está bien, no, está bien. Y la comida está más fresca de lo que está. En el aeropuerto termina siendo el precio como el de una tienda normal en España. Porque ¿qué nos cobraban por cada cosa? Un euro y un poco. Y no estaba pudriendo. Y aquí en los supermercados, que hemos ido ya uno, pues están las cosas, supongo que estarán baratos. No, es que tampoco sé si aquí es normal comer plátanos, no, hemos comprado plátanos y estaban un euro y poco el kilo. Sí. Vamos ahora para el aeropuerto, a ver si cogemos el vuelo de las 6 hacia Bali. Y no ponen para... muchas pegas, ya que no tenemos ni impresos los billetes. No tenemos nada de seguridad, lo compramos anoche a las 2 de la mañana. A través del móvil y muy mierda. Bueno, probemos suerte. Bueno, vamos a hacer un mini documental de lo que estamos haciendo ahora mismo. A ver, estamos volviendo al aeropuerto de una ruta que nos llevó el taxi ayer. Y estamos volviendo por la zona de un poblado que está al lado del aeropuerto, por la que probablemente nadie venga normalmente. Y aquí somos como una especie de ídolos, o héroes, o mundiales, algo así, que todo el mundo... Demostración gráfica. ¡Ay! ¡Ay! Aquí no, pero pasas por... A cada momento se ríen, se ponen como locos, se llaman mister, te persiguen. Te persiguen para poder verte más, no sé. Hay un montón de poblados pequeños. Lo que está a la izquierda de la carretera. Escucha, vamos al otro lado. Vale, vamos por aquí. ¡Ay! Bueno, ha habido un corte ahí porque si no casi nos atropella una furgoneta, tenemos que llevar. Pero esto es verde, es tremendamente verde, es genial. Esta zona así de Yakarta, de pueblecicos de estos así, tiene bastante mierda. Esta zona es... todo verde, pero... Todo verde, pero todo lleno de mierda. Sí, o sea, hay mucha mierda. Pero es lo que comentábamos, que aquí no es que haya una pobreza extrema. Es más el estilo de vida de ellos y que no tienen por qué cambiarlo, ni tienen tampoco la necesidad. Ellos viven su vida aquí, viven tranquilos. Qué más raro suena. Y ya está, tío. Bueno, vamos. Aquí reina la ley marcial. Vale, pues vamos a la furgoneta y ya está. Vamos. Ahí. Ahí. ¡Hielo! ¡Fine! Yo estaba haciendo marcha atrás, qué locura. No, va a pasar ahora de izquierda. Ah, vale. Bueno, vamos a seguir a pata, que tenemos que llegar hasta el aeropuerto, que nos quedan unos, bueno, siendo honestos, una hora mínimo. Aunque mira, ya se ven los coches ahí en la esquina, el giro está ahí. Y vamos a pillar el vuelo hacia Bali si no pasa nada. Vale. A punto de coger el vuelo para Bali y hemos venido a comer un ramen que ha preparado Joseru. Iván, ¿cómo está el ramen?
Muy bueno, ¿eh? ¿A que sí, Luis? Está que flipa.